El plan Fénix, todo el país mediante las fuerzas armadas y la policía nacional. Es el inicio de un urgente saneamiento del sistema penitenciario ecuatoriano que ha estado durante décadas controlado por las mafias. Los desmanes en las cárceles y calles son una respuesta clara del temor de los criminales a las políticas de seguridad que estamos implementando a nivel nacional. No vamos a dejar que un grupo de terroristas detenga el país. Hoy presento los diseños aprobados para la realización de los centros de privación de libertad en Pastaza y Santa Elena. Estos centros de privación de libertad contarán con las siguientes características. Módulos de super máxima, máxima y alta seguridad. Inhibición de señal celular y satelital. Sistemas electrónicos con tecnología de punta. Control de acceso digital y análogo. Triple seguridad perimetral. Autogeneración eléctrica tratamiento de aguas, construcción blindada, guardias sin rostro, licencias y permisos ambientales. Este es un paso más para poder controlar al terrorismo y al crimen organizado, que necesita ser reforzado con leyes más duras, jueces honestos y la posibilidad de extraditar a los más peligrosos. Aprovecho la oportunidad para agradecer a los miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, a la comunidad internacional y a todos los ciudadanos ecuatorianos por sus muestras de respaldo y valentía para enfrentar este conflicto interno contra el terrorismo ceder ante el mal jamás luchar incansablemente siempre